Es momento de ponerse coquetos porque hoy se van a probar lencería. Ay, ¿de cuál lencería estamos hablando? ¿Voy a ser Mimi Mouse? No. Pilla, ¿a ti qué te tocó? ¿Como colegiala? Este va a ser el tuyo y este el tuyo. Es un clásico, ¿no? Nadie tiene sus partes de ese tamaño, bro. Yo hijo, te humillaste solito. Güey, esto es cine, güey. Esto es una referencia a otro personaje que ya he hecho, güey. A ver, volteate, Mini. ¡Mira hasta tu madre! Eso es, oh, eso es muy sexy. Oh, fuck, yeah. Es sexy. Sí, te da para salir de tu zona de confort. ¿Qué tal, eh? Wow. Tremendo poto. Imagínense que están en una revista. Están bien sabrosos. Y uno más. Y otro. Me siento empoderado, creo que no es la palabra. Me siento sexy. Muy sexy. Estás barriendo mal. Ahí, ahí. Mucha tierra. Barre bien. Odio ese canal. Ahora vamos a jugar a las profesiones u oficios. Eso va para atrás, Mimi. ¡Esto! ¡Esto va para atrás! ¿Y cómo para qué? Estoy tan culona que no alcanza esto. Oílo. No, ve esto. Esto sí es sexy. Ahí fue la nena que se portó mal. Me parece delicioso. La neta, te tengo que arrestar por exceso de belleza. Dame mi oficial. Estás desbordando pasión. Si te meten papel de repente y no deja nada a la imaginación, te hace sentir bien y bonita. Yo soy el doctor corazón. Hoy me tocó ser el policía macandón. ¡Hola, verga! ¿Se te antojó a poco no? Esta noche vengo por la más escandalosa de la página. Disculpe, oficial. A sus órdenes, caballero. Necesita ayuda a la chica que está por allá. ¿Cuál chica? ¡Me da cringe! ¡Oh, voy a ser esponja sirvienta! Este, como que no, norma, padre. Neta, qué pedo, pobres morras. Todas las chicas que he conocido dicen que usar hilo es muy, muy incómodo. Parece traje de baño esta cosa. Ah, ¿y no te gustó? No. Siento que este es el menos provocativo de todos, fíjate, curiosamente. Es en el que muestro menos, pero es en el que me siento más cómodo. Siento que es como una pijama. Se supone que era un conejo, ¿no? No tengo el rabito. Es muy importante para la seducción. ¿Cómo verías la colita con tu rabito? De fondo, la de la gasolina de Daddy Yankee. Pillo, ¿con qué frase ligarías a mí? ¿Por qué quieren hacer que nos liguemos, amigo? Disculpa, es que tengo un problema con mi teléfono. Es que no tiene tu número. Anota eso, anota eso. ¡Quítese a la mierda! ¡Wow! ¡Toma! Sigues tú, Héctor. Estoy guapo a la verga, ¿sí o no, people? Soy la sirvienta de esta mansión y quería invitarlo a mi habitación. ¡Oh, la verga! Para poder barras pensadas a la verga. Un ver. Poco de acción. ¡Oh! Llegó el momento de pasar a los cuentos porque ahora serán unas bonitas princesas. Pero no vamos a destruir la infancia de nadie, ¿verdad? ¡No! ¡Siguiente pregunta! No, no, más. Cada día más pro en lencería de mujer. ¿Qué tal si cuando esté con una chica va a desconfiar de mí? ¿Y cómo sabes poner eso? ¿Y cómo sabes quitarlo tan rápido? Yo de que, ¿y cómo te explico que yo los usé primero que tú? ¡Traca! A mí se me hace que te ves bien ahí. Solo como que me faltan... senos. ¡Boom! Este sí me gustó, la neta. Es el primero que creo que todos sus accesorios hacen una armonía muy chida. Y por armonía me refiero a que me veo más sexy. ¿Qué tal? No sé qué pensar al respecto, Leo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué rico! ¿Expectativa? Realidad. Pichi cochinero ese. Pues, güey, está muy completa, güey. La neta, me gustó mucho estas mangas, güey. Tiempo de vals, 1, 2, 3. Tiempo de vals, tiempo para soñar. 1, 2, 3. Supongamos que están en un antro bailando y ya van a ser las 12. ¿Cómo reaccionaría Cenicienta, Héctor? ¿Cómo estás con los enanos? Los 11:59 con 50 segundos. ¡Pachica!